señores. Aquí estamos, todos los de Fraile Hall, señores. Mira, qué bueno. Demasiado bueno. Agradeciendo, por supuesto, a Danza Frailejón. Ahí disfrutábamos de ese tambor divino, por supuesto, respira, con el nivel adulto de esta academia. Por aquí tenemos al protagonista. A uno de los protagonistas. Que está agarrando aire para que nos explique ese tambor tan rico que puso a bailar a toda la gente que está aquí en Escuchamos. Bueno, de verdad que la energía se siente en el estudio. Sí. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción, a toda nuestra gente en Frailejón, a Pedro, a Nati, que está de cumpleaños, feliz cumpleaños, mi amor, a Luis, a Jexar y a todos, de verdad, por el esfuerzo que hacen en traernos a nosotros para acá, a Freddy Mendoza, que se encuentra en nuestra escuela. Un aplauso para nuestro director. ¡Bravo! Además, que Javier, dígame, aparrado toda esta celebración, sabemos que para ustedes fue bastante difícil llegar al día de hoy porque han pasado por momentos bastante difíciles, pero están aquí porque el show debe continuar. Sí, estamos aquí. Quiero comentar algo rapidito, si hay tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero comentar algo rapidito. Antier falleció una de las representantes pilares fundamentales de nuestra escuela, Mafalda Petrucci, muy amiga tuya, Pedro, y amiga de la escuela. Hoy hemos querido darle un pequeño homenaje aquí en el estudio. Gracias a Escuchamos, gracias al canal y nuevamente por la oportunidad. No me voy a cansar de decirlo nunca porque es una ventana que nos están abriendo a nosotros en la escuela. Y bueno, todo esto baile que vamos a hacer hoy es para ti, Mafalda, porque te queremos, porque te llevamos en nuestro corazón y porque jamás en la vida va a salir en nuestras mentes. Un aplauso. Por supuesto que sí, además qué mejor manera de hacerlo que celebrando con alegría, como ella toda su vida quiso inculcarle a la gente de la academia. Claro, hay que hacer las cosas con amor, con pasión, con compromiso. Además, y bueno, hoy aprovechamos de celebrar, porque lamentablemente, aunque sea una noticia triste, este fue el legado que ella dejó y hay que celebrarlo. ¡Claro que sí! ¡Bienvenido, Mafalda! Además, que el que baila se va bailando. Y hay que celebrar también porque, claro, estamos alegres porque está con nosotros ya todos los días. Ya no hace falta llamarla, sino que en cada momento va a estar con nosotros. Así que un aplauso por eso. Por supuesto. Claro que sí. Y además, chicos, hoy se celebró un nacimiento. Hace 19 años nació esta morenaza que se encuentra aquí y toda esta gente.